Hola, soy Álvaro Ramírez, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hoy seguimos con nuestro ciclo Café Constitucional para poder conversar e informarnos respecto a los temas centrales que están ligados a la decisión del 17 de diciembre, donde se nos somete a consideración una propuesta de texto constitucional. Para hablar sobre estos temas, donde vamos a abordar los derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas, vamos a tener como invitado al profesor Álvaro Benavides, de la Escuela de Derecho, y la profesora Francisca Fernández Drogué, de la Escuela de Antropología. Para eso, quisiera que a lo mejor Álvaro pudiera partir comentándonos cuál es su aproximación o su mirada respecto a los derechos sociales en esta propuesta constitucional. Bien, primero que todo, gracias por la invitación, Francisca, compartiendo esta mesa, que creo que es muy interesante para todos conocer o ir aprendiendo, ¿no es cierto?, sobre cuáles son los fundamentos que trae esta Constitución, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. En los primeros artículos se reconoce Estado Social de Derecho al Estado de Chile. Esto quiere decir que, de alguna manera, el Estado se tiene que hacer cargo de los derechos. Los tiene que, no solamente hacer cargo, sino los tiene que subsidiar, los tiene que alimentar con políticas públicas. Pero esto, de alguna manera, a medida que se va desarrollando la Constitución, en ciertos artículos también que tienen que ver con los derechos sociales, esto no está desarrollado. O sea, seguimos con un ámbito, por ejemplo, de administración de fondos de pensiones privadas, seguimos el ámbito de la salud privada y la educación también. Por lo tanto, es una violación de principio, pero que no tiene una proyección hasta ahora. Por lo tanto, el Estado subsidiario que tenemos en los 80 no cambia y no varía con esta nueva presentación. Respecto a las convenciones internacionales de derechos humanos que nosotros hemos ratificado, sí hay una convención muy importante que tiene que ver con los pueblos originarios, que es el convenio 169. Y de alguna manera ahí estamos también un poco distantes de la aplicación del espíritu de la convención. ¿En qué sentido? Del convenio, perdón. ¿En qué sentido? Que no hay una cláusula en los primeros artículos de la Constitución que diga una igualdad y no discriminación respecto a todo el amplio aspecto de las minorías que existen en nuestro país. Minorías étnicas, minorías sexuales, minorías de grupos etarios, minorías, etc. Por lo tanto, ahí creo que hay un factor muy determinante para no tener que ir o no tener que recurrir específicamente a discriminaciones de tal grupo identitario, sino que hacer una discriminación mucho más genérica donde abarque y pueda estar involucrado todos los grupos. ¿Por qué razón el convenio 169, que es de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, se adscribe a la discriminación de los pueblos originarios? Porque precisamente donde más se discrimina es el ámbito laboral de la contratación de las personas que pertenecen a ese grupo étnico. Lamentablemente, el porcentaje hoy en Chile, en vez de avanzar, hemos ido retrocediendo y frenando esa participación. A pesar de que se lo sabe más, a pesar de que hay más vínculos con la cultura, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, pero es contradictorio porque en el ámbito laboral siempre son mucho más discriminados, es decir, hombres y mujeres, por igual, más que la profesora nos puede decir también el aspecto, ¿no es cierto?, femenino, el aspecto que sea mujer, ya también a doble discriminación. Por lo tanto, creo que ahí estamos un poco al debe, tenemos que avanzar, y faltaron, para mí, ¿no?, algunos artículos que nos podían haber reforzado precisamente esa inclusión de los pueblos originarios en la sociedad. Estoy hablando de tribunales, por ejemplo, indígenas, como lo había en la Constitución pasada, estoy hablando de la utilización de lenguas, ¿no es cierto?, que son propias identitarias, como el mapudungun o la aymara, etc. Entonces yo creo que ahí faltó, y esa es mi opinión, ¿no?, creo que reforzar precisamente un artículo que habla del reconocimiento de los pueblos originarios y de la pluriculturalidad que tenemos, pero me parece que es declaración de principio y no se ahonda mucho más en el tema. ¿Cómo le ves tú, Francisco? Me sumo absolutamente a lo que está diciendo Álvaro, quizá profundizar algunos elementos. Para mí hay dos, igual, momentos importantes, tanto el proceso como el producto. Primero, el proceso actual constituyente fue absolutamente excluyente de los pueblos originarios. Apenas se contó con un convencional, al igual al Trileo, que tiene una gran experiencia dirigencial en torno al pueblo mapuche, lo que vemos inmediatamente restrictivo. O sea, no hay aymara, no hay quechua, no hay canatay, rapa nui y una serie de otros pueblos que han luchado históricamente por su reconocimiento. Entonces ahí vemos ya una diferenciación. Solamente una persona de un espacio es el que tuvo una voz o una incidencia, insisto, en el proceso.
Y respecto al producto, yo sería aún más enfática. Siento que retrocedemos respecto a la construcción de política indígena en Chile. Primero, porque, a ver, si ustedes leen el texto es larguísimo. De hecho, hay una gran crítica porque parece más un instrumento jurídico penal en algunos casos que una constitución. O sea, si ustedes lo leen, y a pesar de esa extensión, que insisto, es demasiado. O sea, quisiera precisar, por ejemplo, hay un artículo horroroso sobre terrorismo que quiero manipular con el tema indígena. Pero justo en el tema indígena hay apenas un artículo. Un artículo que, claro, por primera vez se nombra pueblo indígena. Ustedes sabrán que la ley indígena nombra etnia, grupos étnicos. Claro, acá hay un gesto, podríamos decir, del pueblo indígena que ha sido el lenguaje internacional que el convenio 169 posicionó. Pero solamente y nada más que eso, y además de nombrar la importancia de la transversalización de la interculturalidad. Pero eso, insisto, es un retroceso. ¿Por qué? Por ejemplo, con la reforma procesal penal de 2001, yo soy perito, y hemos logrado generar la Defensoría Penal Pública con ámbito específico. Y está la línea indígena. Y, por ejemplo, hace muchos años que estamos trabajando la noción de pluralismo jurídico, que el reconocimiento que los distintos pueblos tienen distintos sistemas normativos, distintas formas de autoridad, que, ojo, no es la falacia y la mentira que dijeron la vez pasada de que más o menos iban a poder hacer lo que quisieran, no, es una justicia pertinente a las realidades sociales y culturales. Y en esta nueva propuesta no hay absolutamente nada. No hay nada que vincule la interculturalidad, por ejemplo, con la educación y la cultura bilingüe, el bilingüismo aditivo, o sea, que los pueblos puedan tener sus lenguas originarias de manera transversal en la educación, en la política pública, y eso se ha avanzado en Chile. Todavía nos falta muchísimo, sin duda, pero esos gestos mínimos ni siquiera están en esta nueva constitución de algo que ya se viene construyendo hace 20 años. Y lo que es más grave, creo yo, no hay nada respecto a autonomía, respecto a territorialidad, y ojo, nuevamente, no esta autonomía que nos levantaron la fantasía del separatismo, sino la autonomía que tienen muchos países, por ejemplo, como Australia, como Canadá, o sea, el Parlamento Sami en Europa, que en el fondo la posibilidad de tener sus propias autoridades participando de la acción política de la comunidad política en general. No hay nada de eso. Otro avance que tenía la propuesta anterior y que acá no existe, es que si bien hay un artículo que habla de los territorios especiales, por ejemplo, y la Fernández y la Rapa Nui, en la anterior Rapa Nui se le reconocía una autonomía que el Estado había dialogado hacía mucho tiempo, y en esto es inexistente. Y por último, algo que me parece muy complejo, que está muy vinculado también con los derechos indígenas, tiene que ver con la protección de la naturaleza. Nuevamente, tenemos una constitución que habla de ambiente, de protección, pura consigna, pero que además, a diferencia de la constitución de 1980, que si bien reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, después permitió la creación del Código de Agua, que la privatiza. Pero en esta habla de los derechos de aprovechamiento, que la figura que privatiza, y en esta constitución la nombra y dice que además se puede heredar y transferir. O sea, esta constitución, a diferencia de la del 80, es aún peor porque consagra la propiedad privada del agua a nivel constitucional. Bueno, y olvidar, y finalmente, por artículo que me pareció muy complejo, el artículo de terrorismo. ¿Por qué me pareció muy complejo? Porque sentí que estaba muy en clave de la criminalización, por ejemplo, de demandas legítimas de autonomía del pueblo mapuche, con la complejidad que hay. Yo sé que es muy compleja la situación, pero el artículo es extensísimo y a mi modo de ver no correspondería a un debate constitucional. Además, por ejemplo, hay arista, no sé si tuviste, Álvaro, también un artículo que planteaba que van a haber iniciativas ciudadanas, pero que no pueden tocar temas económicos ni constitucionales. Entonces, son supuestamente actos de buena fe, pero que en la concretitud no generan los cambios que buscamos. Muy bien. Creo que con esta aproximación hemos podido abordar esta discusión que hoy día nos convoca y les invito a seguir atentos a este debate en Café Constitucional, que va a abordar otros temas de interés para la comunidad. Muchas gracias. Gracias.